wystąpienie pod tytułem Gol rozpoczyna akt pierwszy, w którym wystąpił prezes PZPN Gregorio Verano de Oro wraz z sekretarką Zosią. Prezes UEFA Juan Antonio Afifas i jego piękna sekretarka Natasza Pelotas. A także dziennikarka Carmencita Siempre, dziennikarka Juanita Muzzolinero. Zapraszamy również panią minister sportu Annę Kornelię Falstar oraz głosującego Kasim Pin. Akcja rozpoczyna się w dwóch największych centrach światowych piłki nożnej, sekretariacie UEFA i sekretariacie PZPN. Najpierw uczestniczymy w losowaniu, które zdecyduje, w którym kraju odbędzie się Euro 2012. Telewizja CNN transmituje wydarzenie na żywo. Buenas tardes, señoras y señores. Están ustedes informaciones de CNN. Soy Carmencita Siempre Igual. Y yo soy Juanita Muchedinero. Hoy se va a decidir al futuro de nuestro continente. Recordamos a las personas que en este momento han comenzado a mirar nuestro programa, que es el año 2007. Sí, tienes razón. Hoy se va a decidir el futuro de nuestro continente. Recordamos a las personas que en este momento han comenzado a mirar nuestro programa, que es el año 2007. Sí, tienes razón. Es el año 2007. Sí, el año 2007. Sí, claro. Dentro de un momento comienza la ceremonia de sorteo para ver en qué país será la Eurocopa 2012. El sorteo. ¿La lotería? Sí, el sorteo, la lotería. ¡El sorteo, la lotería! ¡Ah, de la Eurocopa 2012! El campeonato europeo de fútbol. Este balón va a permitir que la selección de un país de campeona de Europa. Sí, tienes razón. La selección, la representación. La selección, la representación. ¡Viva Europa! ¡Viva el fútbol! ¡Viva Europa! ¡Viva el fútbol! ¡Viva Europa! ¡Viva el fútbol! ¡Viva Polonia! ¡Viva el fútbol! Mil de millones de personas en todo el mundo van a mirar sorteo. ¿También? El presidente de la UEFA, Juan Antonio Afifas. ¡Juan Antonio Afifas! ¡Viva yo! ¡Viva yo! ¡Viva! Para que el sorteo sea honesto, la UEFA ha decidido que solamente una persona todavía no ha aceptado sobornos y que no tiene conexiones con ningún movimiento democrático ni antidemocrático. Sobornos, corrupción. Exacto, corrupción no. Corrupción no. Corrupción no. ¡Bravo, corrupción no! Corrupción no. ¡Bravo, bravo! Una falsa querida, corrupción es mala. Sí, no. Corrupción es muy, muy mala. Corrupción no. Entonces, nuestra representante técnica, Inés Nocenada, va a dirigir la ceremonia del sorteo. Gracias. Sí, Inés Nocenada, yo voy a dirigir la ceremonia del sorteo. ¿Comenzamos? Sí, comenzamos. Señoras y señores, bienvenidos. Hoy vamos a estar presentes en la ceremonia del sorteo. Después de muchos años de experimentar y también de estudios, el presidente de la UEFA. ¡Bravo, bravo, 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 bravo! Y la comisión de expertos han preparado una forma
forma de sorteo totalmente nueva. La persona que va a realizar el sorteo es ese niño. Hola. ¡Bravo! Debido a su corta edad, todavía no ha sido sobornado. Y tampoco pertenece a una organización mafiosa, perdón, democrático. Jacintín, ¿te han sobornado? Jacintín, ¿perteneces a una organización criminal? Como lo hemos visto, Jacintín es ideal. Ha llegado el momento culminante. ¡Qué nervios! ¿Qué nervios? En mi mano derecha tengo un círculo cromático y cada de los colores es uno de los países que quieren organizar la Eurocopa. En totalmente son tres, un, dos, tres fanáticos que quieren organizar la Eurocopa. El reglamento dice que Jacintín va a elegir el país que va a hacer la Eurocopa indicándolo con su manito. Acerco el círculo a Jacintín. Magnífico, estamos viviendo un momento histórico. Un momento histórico. ¡Como lo hemos visto! ¡Jacintín ha elegido rojo! ¡Bravo! Necesito consultar las instrucciones ultra secretas. El color rojo quiere decir que la Eurocopa va a estar en... El color rojo quiere decir que la Eurocopa 2012 va a ser en... ¿Dónde? La Eurocopa va a estar en... ¡Polonia y Ucrania! ¿Aquí? Sí, aquí. ¿Y dónde está Polonia y Ucrania? Polonia, no sé, ni idea. ¿Somos nosotros? Aquí, somos nosotros, estamos aquí. Aquí, estamos aquí, ¿no nos ven? Claro que no nos ven, porque la ministra no sabe que la prioridad es que Polonia esté en fase VOC. Fase poco. Por favor, un poco de respeto, que soy una mujer. Ese es el problema. La ministra de Deportes es una mujer. Tenemos que buscar en internet. ¿Tenemos una mapa? ¿Sí? Sí, buena idea. Podemos ver en Google Earth. Okay. Si existe en internet, significa que existe. Sí... ¡Hombre! ¿Qué dice? ¿Eres inteligente? ¡Claro! Si está en internet, significa que existe. No veo nada. No existe. ¡No! Es que está muy, muy, muy lejos. ¡Somos nosotros! ¡Aquí! ¡Estamos aquí! ¡Aquí! ¡Estamos aquí! Está al norte, no, sur, no. No, este, oeste. Aquí, en el este. Ah, están aquí, en el este. En el este, sí, claro. Camino a Rusia y China. Bueno, nos vamos de excursión. Sí, nos vamos de excursión. Fantástico, ganamos. Sí, ganamos, pero tenemos un problema. Tenemos muchas cosas que organizar. Pero no hay problema. Es que todo es muy fácil. Todo va a estar listo. Y estadios, caminos, aeropuertos, hoteles... Bla, bla, bla. No hay problema. No hay problema. Eso. Tenemos que llamarlos para pedir.
la mexicana, como en un estadio, ¿sí? Es el, la pausa entre los actos, luego se cerraba la mexicana. Roma. Para moverse un poco. Vamos. Toteras. ¡Dogorey! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!